Doctor Jorge Cuéter, bienvenido a Sana que Sana, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias, gracias por tu invitación. Yo le hago a fiesta la primera vez que vienen los especialistas porque espero que vuelvan y se amañen y pasen rico. Gracias. Y nos enseñen muchas cosas. ¿Ese Cuéter de dónde es? Sirio. ¿Ah, sí? Pero tiene acento costeño, ¿no? Sí, sí. Hace muchos años empezó la emigración de la colonia árabe a Colombia y por ahí vinieron mis abuelos. Por ahí vinieron sus abuelos. ¿Dónde estudió radiología, doctor? En Brasil. En Brasil. En Brasil. ¿Y por qué ese gusto por la imagenología, por las imágenes y todo esto? Pues como médico me interesé mucho por la parte del diagnóstico por imagen y me fui hasta Brasil a realizar una especialización en diagnóstico por imagen. Antes había hecho estudios en ingeniería biomédica. Entonces me empezó a gustar mucho esta área, también un poco relacionada con la física. Entonces me fui a Brasil, hice ingeniería biomédica, hice una subespecialización en imágenes cardiovasculares y regresé aquí a Medellín. Doctor, cuando el papel del radiólogo es estar en el momento que le hacen el examen al paciente en esas máquinas tan avanzadas que conocemos, o solamente en el momento de leer el examen, que eso no es tan simple, de leer esas imágenes que salen a través de esas máquinas. No, realmente el radiólogo hace un acompañamiento completo al paciente. A veces estamos en la parte de atrás mirando desde donde se está operando la máquina y algunas veces estamos con el paciente, pero siempre hacemos un acompañamiento completo desde el mismo momento en que recibimos al paciente. Lo orientamos en cuanto al estudio que se le va a realizar, les aclaramos muchas dudas y expectativas que traen también, a veces miedos y mitos, y mucho más con esto relacionado con la radiación. Y luego, con ayuda de los tecnólogos, realizamos la adquisición de las imágenes. Ahí sí vamos solos hasta un lugar, un recinto, en donde interpretamos las imágenes. Porque cuando a uno le han hecho, por ejemplo, mamografía, ¿cierto? Que tiene que ver con, obviamente, con rayos X y radiología. Los radiólogos empiezan a decirlo, mira, mira esto. Para ellos es muy claro todo lo que están viendo. Mira este puntico aquí, mira esta bolsita. Pero para uno es absolutamente, uno no está viendo nada. Eso es parte como de la preparación de ustedes. Sí, claro. A nosotros de pronto nos queda fácil interpretar las imágenes porque ya las conocemos. A ustedes les queda un poco más difícil entender todo esto, pero hace parte de nuestro trabajo, de nuestro día a día. ¿Los rayos X son fundamentales hoy en día para nuestra salud? Los rayos X son importantes y son fundamentales porque nos ayudan es una herramienta diagnóstica. Es una herramienta diagnóstica que nos facilita a veces incluso el tratamiento de enfermedades, ¿correcto? Entonces, son muy importantes. Hoy en día no podemos prescindir de los rayos X. Perfecto. Los rayos X, la radiación, que es como el paraguas de los rayos X, es nuestro tema de hoy en Sana que Sana. ¿Por qué? Porque consideramos que hay muchos mitos y verdades alrededor de este tema de la radiación y de lo que más escuchamos hablar es de los rayos X. Bienvenidos a Sana que Sana. Bienvenido, doctor. Ahora sí lo dejo sentar para que se ponga cómodo. Y a nuestros televidentes, pues yo tengo muchas dudas, doctor, muchas inquietudes como de asuntos cotidianos. Me han llegado hasta decir, no, es que esos controles en los aeropuertos, uno pasar por esas máquinas, esos escáneres que le hacen a uno, ahí hay radiación y eso le puede hacer daño a uno, porque uno en su ignorancia podría pensarlo. Los aeropuertos tienen dos mecanismos de examinar a las personas que pasan por estos aparatos. Uno es un detector de metal, ¿sí? Que es un escáner que lo único que hace es detectar verdaderamente metales y lanza un pitico cuando detecta que hay metales que tú vas pasando por este lugar. No todas las personas que están en los aeropuertos son sometidos a examinarlos con rayos X. Cuando ya, por lo menos en los aeropuertos de Colombia y en algunos aeropuertos internacionales, cuando se sospecha de algo, entonces es cuando te pasan a una sala de rayos X. Sin embargo, en muchos países te hacen firmar un documento en donde te explican previamente que te van a examinar con rayos X. Y si tú tienes algún tipo de impedimento porque estás embarazada o porque tú puedes manifestarlo también. Perfecto. Abrimos nuestra línea de WhatsApp, ya la van a ver ustedes en pantalla. Si tienen alguna inquietud sobre la radiación en términos generales y sobre los rayos X, que es una de esas radiaciones, pues bienvenidas sus inquietudes y sus aportes. Claro que sí.
Vamos con la primera pregunta que nos encontramos por allí en las calles de Medellín para que nos la responda el doctor Jorge Cuéter, que se me olvidaba contarles que hace parte de la nómina de especialistas de nuestra hermana clínica CardioVid. Veamos entonces aquí, doctor, una pregunta que tienen para usted. Hola, mi nombre es Valentina y quiero saber por qué se producen y cómo funcionan los rayos X. ¿Por qué se producen y cómo funcionan los rayos X? Pregunta Valentina. Bueno, los rayos X fueron descubiertos allá en más o menos 1895, correcto, por un científico alemán. Uh-huh. Y como muchas de las cosas que se descubrieron en medicina o en tecnología, se descubrieron de una manera incidental, ¿sí? Entonces, fueron descubiertos y unos añitos después ya fueron, se fueron metiendo en el diagnóstico médico, porque una de las cosas que se descubrieron es que podían penetrar la carne y mostrar nuestros huesos. Uh-huh. Entonces, se empezaron a tener aplicación desde el punto de vista médico. ¿Cómo funcionan los rayos X? Funcionan a través de un tubo de rayos X, que es un aparato, imaginémoslo más o menos como una bombilla. Este tubo de rayos X tiene un cátodo que emite electrones, correcto. Estos electrones son recibidos por un ánodo y al chocar contra el ánodo liberan energía, y esa energía sale en forma de rayos X por un orificio, y ese es el rayo que entra a nuestro cuerpo para uh-huh. tomar la imagen que vemos en los rayos X normalmente. ¿Por qué normalmente hay lugares de esas imágenes tan oscuros y tan claros? Por ejemplo, en esa. Es de acuerdo a la absorción de esos electrodos en nuestro cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Las imágenes que tú ves oscuras son electrodos que pasaron libremente o tuvieron poco obstáculo al tránsito de esos electrones. En cambio, los órganos con mayor densidad, en este caso como vimos en la imagen anterior, como los huesos, absorben esa radiación, chocan contra ellos y entonces salen blanquitos. Se interpreta en el papel radiográfico o en el computador, aparecen los que tienen más menos obstáculos, se ven más oscuros, y los que tienen más obstáculos se van a ver cada vez más claros. Perfecto. Yo quisiera empezar una lección coquito desde el principio, doctor, con esto, a abusar de su confianza, para hablar de la radiación en términos generales, porque leyendo para este programa, entonces uno repasa asuntos que leyeron en el colegio hace mucho tiempo y recuerda que radiación hay en todas partes y que hay fuentes naturales y fuentes artificiales de radiación, como los rayos X, ¿verdad? Correcto. Entonces empezamos con las fuentes naturales, tenemos incluso una imagencita, sin entrar en mucho detalle, fuentes naturales de radiación en nuestro medio, a ver. En todas partes, el agua, el sol, el mismo suelo, ¿sí? Tiene radiación, las rocas tienen radiación. Entonces hay muchas fuentes naturales de radiación. Una de las que vemos todos los días es el sol, correcto. Ajá. Es una fuente de radiación. Aquí lo vemos en esta gráfica, que el sol emite radiación de diferentes tipos. Después, más adelante, hablaremos de ese tipo de radiación que de pronto hemos escuchado cuando nos colocamos el bloqueador solar para no irradiarnos con radiación ultravioleta. Es uno de los tipos de radiación que emite el sol. Okay. Entonces, existen muchas fuentes naturales y los seres humanos hemos convivido con eso desde la prehistoria, porque uh-huh. el sol existe, es más antiguo que nosotros, y el agua también. Entonces, siempre hemos estado en contacto con la radiación desde la prehistoria. Esto no es nuevo. Los rayos X, que es una fuente artificial. Que nos podemos ir para la imagencita de la radiación artificial ahorita cuando puedas. Los rayos X, ah, okay, sí fueron descubiertos y fueron aplicados a la medicina. Este es un esquema que muestra cómo la radiación ionizante puede atravesar diferentes elementos. En este caso, en el primer elemento obstáculo que tiene es el papel. Después viene el aluminio, por último el plomo, y penúltimo el plomo y por último el hormigón. Y aquí muestra los diferentes tipos de radiación ionizante, muestra los rayos gamma y los rayos X, y vemos que los rayos gamma, en este caso los últimos, pueden incluso atravesar hasta el plomo. Uh-huh, perfecto. Y Ave María, un científico muy ingenioso y muy inteligente, el que descubrió que eso se podía aplicar para poder mirarnos por dentro sin que fuera de una manera invasiva, para mirar el organismo, ¿verdad?
Este científico alemán, como te dije en un principio, descubrió esto de manera accidental. Incluso estaba investigando otro tipo de un tubo de rayos catódicos, que es otra cosa. Y cuando estaba mirando esto, por casualidad se tocó, su mano pasó cerca del tubo y vio que se veía como algo reflejado en otro lugar y le llamó la atención. Ahí comenzó a mirar que después había una fluorescencia que se veía en una telita más adelante, y que el tubo, que los rayos catódicos no tenían por qué salir de ahí. Entonces dijo, tiene que haber otro rayo que salga de aquí. Entonces, por accidente se dio cuenta de esta situación. Y la primera prueba la hizo en la mano de su esposa, que es prácticamente la primera imagen de rayos X con la que contamos. Qué tan interesante. Nos vamos desde el estudio de Televid para la clínica CardioVid. Allá los avances en materia de rayos X, los equipos, ¿cuántos equipos pueden tener ustedes allá de diferentes especificaciones, doctora, allá en CardioVid, relacionados con rayos X? No, tenemos muchos equipos y cada grupo de equipos está dirigido a los diferentes, a las diferentes formas de hacer diagnóstico, diagnóstico mediante imágenes, ¿sí? Tenemos en el grupo de hemodinámica, tenemos en el grupo de rayos X, tenemos tomógrafos, ¿sí? Tenemos otros equipos que también funcionan con otros tipos de ondas electromagnéticas, como los ecógrafos. Y bueno, tenemos equipos de todo tipo para ayudar y mejorar cada día, ser más eficientes y más acertados en el diagnóstico de nuestros pacientes. Bueno, vamos para allá. El doctor Gómez es un colega suyo, ¿verdad? Doctor Gómez es un colega mío, sí. Claro que sí, él también es radiólogo de la clínica CardioVid y nos va a explicar en qué consiste el equipo de rayos X biplano. Veamos su funcionamiento, conozcamos al doctor Gómez y regresamos para seguir hoy hablando en Sana que Sana sobre la radiación, sobre los famosos rayos X. Lo que están viendo aquí es un equipo de rayos X, que se llama un equipo de rayos X biplano, porque ve un plano lateral y un plano anteroposterior. Entonces, esto garantiza una mejor adquisición de las imágenes y menor exposición a los rayos X para el paciente, menor exposición al contraste. La bondad de estos sistemas que se hacen acá en hemodinámica es que permiten tratar enfermedades que algunas exigirían unas cirugías muy grandes, que tendrían de pronto más complejidad las cirugías que el tratamiento. O existen otras enfermedades que la única ruta para poder tratarlas es a través de las arterias o de las venas. Los beneficios para el paciente son muchísimos. Primero, la gran mayoría de los pacientes los tratamos sin anestesia general, conversando con el paciente. Se hacen bajo anestesia local la gran mayoría. No hay cortadas grandes, sino simplemente punciones. La recuperación es supremamente rápida. Generalmente el paciente a las 24, a las 48 horas está en la casa, y posiblemente en las cirugías más grandes que hacemos acá, el paciente en una semana está reincorporado a la vida laboral y a la vida familiar como si estuviera casi normal. Permiten hacer muchas cosas. Dentro de las cosas maravillosas que uno puede hacer con ellas es obtener imágenes en tres dimensiones de las patologías vasculares. Aquí ven ustedes una cosa que era muy difícil de poder uno tener, esta imagen, un aneurisma cerebral. Entonces usted lo puede ver en tres dimensiones, saber todos los diámetros, planear el tratamiento, medir el dispositivo con el cual va a hacer usted el tratamiento. Uno puede simular el tratamiento y uno puede casi que predecir cuál es la probabilidad de tener éxito o de fracasar con el procedimiento que uno quiera hacer.
Tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta, es el 305-316-6560. Inquietudes sobre los rayos X, creo que ya empezaron a llegar algunas inquietudes. En esa línea, con todo el cariño, intentamos resolvérsela a través de nuestro especialista y también si tienen algún aporte que hacernos con respecto al tema. Vemos mensajitos de WhatsApp. Muy buenos días. Empezamos con los mitos o realidades, no sé. ¿Es verdad que las mamografías aumentan el riesgo de cáncer? Se la pongo así, doctor. Hay ginecólogos que dicen que después de los 40 años, que es como la edad para empezar a hacerse mamografías, que debe hacerse cada 2 años, unos dicen cada 2 años, para evitar aquello de la radiación, y otros que dicen, no, no hay ningún problema, cada año. Mira, esto depende del criterio. Yo pienso que existen unas reglas que nosotros no debemos desconocer. Y es que la mamografía funciona con radiación de tipo ionizante, ¿correcto? Y la radiación ionizante definitivamente puede aumentar el riesgo de cáncer. Okay. Está descrito y está probado que la radiación ionizante nos puede aumentar el riesgo de cáncer, porque sí puede causar alteración a nivel celular, que puede ser un mecanismo para iniciar un proceso de neoplasia en nuestro cuerpo. Pero, ¿en qué es algo que tenemos que tener claro? Primero, una mamografía hoy en día, la radiación o el efecto de la radiación en nuestro cuerpo, nosotros lo medimos por una unidad de medida que se llama milisieverts. Entonces, para yo ponerte un ejemplo más o menos, el cuerpo humano, estuvimos hablando ahorita aquellos elementos que emitían radiación de forma natural, ¿sí? Entonces, naturalmente nosotros en un año en promedio estamos expuestos a más o menos unos 3 milisieverts por año, ¿sí? O sea, todos los años una persona común y corriente puede estar expuesto hasta 3 milisieverts de radiación. Okay. Y estamos hablando de radiación ionizante, en este caso podría ser cósmica o del suelo, de las rocas. Las rocas emiten un gas que se llama el radón, que produce radiación, ¿correcto? Sí. Entonces, básicamente, una mamografía hoy en día con los equipos, la tecnología que tenemos hoy en día, una mamografía está emitiendo aproximadamente entre 0,1 a 0,2 milisieverts. Entonces, mira que en esa medida no sería tan preocupante, ¿no? En esa medida sería más o menos como estar 10 días, de 7 a 10 días expuesto a un ambiente natural. Ajá, sí. Ah, bueno. Entonces, si miramos también los pilotos, ¿sabes? Los pilotos de avión, por estar en una mayor altitud, tienen un poco más de radiación cósmica, reciben más radiación cósmica que nosotros. Entonces, un vuelo transoceánico de pronto de Medellín a Madrid te puede aportar aproximadamente 0,005 milisieverts. O sea que con 0,005 milisieverts, más o menos, eso viene siendo que con varios vuelos tú vas haciéndote una mamografía, más o menos. A ver si lo entiendo bien, doctor. Entonces, sí, efectivamente la radiación que se utiliza para un examen como la mamografía es una radiación ionizante que podría causar cáncer, pero en el grado que se recibe esa radiación ionizante es mínimo, entonces podemos estar tranquilos y seguirnos haciendo las mamografías. Podemos estar tranquilos. Ahora, con respecto a la edad, lo que tú dijiste de los 40 años, es un criterio más que tiene que ver con la densidad mamaria, ¿correcto? Básicamente, los pacientes más jóvenes tienen una alta densidad mamaria y en este caso nosotros recomendamos la ecografía porque la ecografía es un poco más selectiva para mirar algunos elementos o nódulos o características de la mama. Ajá. En cambio, la mamografía, como estas mamas tan densas, dificulta un poco la mamografía. Cuando la mujer ya pasa de los 40 años, la densidad mamaria se va perdiendo porque se va haciendo liposustitución, va apareciendo un poquito más de grasa dentro del tejido fibroglandular, entonces facilita más la lectura, ¿sí? Perfecto. Básicamente esa es una de las razones y por las que preferimos hacerlas más en personas mayores de 40 años. Perfecto, doctor. Antes de ir con otras inquietudes al WhatsApp, quiero abordar lo de las ecografías. ¿Qué tipo de radiación
se utiliza en las ecografías que no es ionizante y que entonces no genera riesgos? ¿O cómo es Mira, eso? La radiación es muy amplia. Nosotros tenemos dos tipos de radiación, radiación ionizante y radiación no ionizante. Perdón, ¿la ionizante se utiliza en equipos como mamógrafos, tomógrafos, en todo Correcto. Esto? Correcto. La radiación que utilizamos en el diagnóstico por imágenes es radiación ionizante. Perfecto. Lo mismo que la que se utiliza en los tratamientos por radioterapia. Para cáncer, ok. Es ionizante. Y Perfecto. La radiación no ionizante es la que encontramos en el sol, la que encontramos en los elementos, en algunos elementos naturales incluso, y la que encontramos en los equipos celulares, la que encontramos en unas lámparas de luz fluorescente, la que encontramos en las radiocomunicaciones, en un microondas. Perfecto. Entonces, eso es radiación no ionizante. Ionización. Para hablar de ionizante y no ionizante, entendamos un poco qué es ionización. Es la capacidad que tiene este tipo de radiación de liberar electrodos, o una capacidad energética también que tiene este tipo de radiación de ondas electromagnéticas para interferir con el ionizar. Eso es lo que hacen ellos, ionizar verdaderamente una célula o un átomo, verdaderamente un átomo, y liberar un electrodo o energía. Ajá. Pero entonces, ¿las ecografías qué? Las ecografías es otro tipo de radiación, son ondas electromagnéticas, correcto, pero es como sonido. Por eso se le llama ultrasonografía, también se le llama así. Ajá. Entonces, es un tipo de ondas electromagnéticas que lo que hace es, por medio de ondas acústicas, por explicarlo más fácil, interpretar las imágenes. En cambio, la tomografía, el rayo X, lo utiliza por medio de radiación ionizante. Son dos procesos completamente diferentes. Okay. O sea, una ecografía no tiene ningún problema, ¿Ningún riesgo? No tiene riesgos. Ayuda a acumular el minimicrino, que es lo que No, nada de eso. Por eso se puede utilizar en mujeres embarazadas sin problema. Perfecto. Entonces, no hay problema. Nosotros podemos hacernos una ecografía todos los días si queremos. Y no hay ningún problema. Y a propósito de eso, van más preguntas en nuestra línea de WhatsApp. Buenos días, mire esta, por ejemplo. ¿Es verdad que la resonancia magnética se puede hacer solo dos veces en la vida? A ver, la resonancia magnética es un escaneo, pero ese sí es, mejor dicho, usted lo ve en completico. Es otro mecanismo. Es otro mecanismo. No tiene nada que ver con radiación tampoco. La resonancia magnética va más allá, a nivel de los átomos, correcto, y de un aparato que se llama resonador. Entonces, por medio del resonador, de excitación de átomos y todo y unas antenitas, él lo que hace es más o menos interpretar lo que encuentra en nuestro cuerpo, pero no funciona con radiación. Y te puedes hacer las resonancias magnéticas que sean necesarias para tu diagnóstico. Entonces, la respuesta es no es verdad. No es verdad. O sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema, no es eso. Si alguien te dijo que solo dos por año, no. Mamografías, sí, hay que tener un poco de cuidado con esto. Sin embargo, si el diagnóstico lo amerita y necesitamos una ayuda diagnóstica, hay que hacerse una mamografía, hay que hacerte un rayos X, hay que hacerse una tomografía. Perfecto. Que son radiaciones ionizantes, pero porque lo amerita el diagnóstico. Pero no es que no, yo me quiero hacer una hoy, vamos a hacérnosla. No es así tampoco. Perfecto. Usted me permite unos minuticos. Claro. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en el programa de hoy. Vamos hoy en Noticias Sana que Sana a hablarles de un libro maravilloso que yo creo que nos cae muy bien a todos los que estamos vivos y tenemos cerquita la muerte de alguna manera, y la enfermedad y el dolor, para que aprendamos a mirarlo de otra manera. Noticias Sana que Sana. Exámenes radiológicos de diagnóstico. La radiología diagnóstica le ayuda a los especialistas a ver cómo están las estructuras dentro de nuestro cuerpo. Los exámenes radiológicos de diagnóstico más comunes son, a ver, doctor, si se me escapa alguno, tomografía computarizada, el famoso TAC, ¿cierto? Resonancia magnética, angiografía por resonancia magnética, mamografía, gammagrafías, radiografías, tomografías y ecografías. ¿Cuál es esta, doctor, la de angiografía? Angiografía es un estudio que se hace a nivel vascular.
Ah, ok, las venitas. Sí, las venitas. Perfecto. Y tenemos más inquietudes en nuestra línea de WhatsApp que las vamos a resolver con el doctor Jorge Cuéter, nuestro primo hermano de la clínica CardioVid que nos acompaña, el radiólogo invitado. Buenos días, muy buenos días. Bueno. ¿Con qué frecuencia se puede realizar una radiografía sin que afecte la salud del paciente? ¿Y en qué casos específicos, además de las fracturas, se debe utilizar este procedimiento? Gracias por estar con nosotros en Sana que Sana, doctor. Bueno, mira, me parece muy importante esta pregunta porque yo quiero dejar claro el tema central de esta entrevista, y es los mitos y las realidades. Así es. Yo le voy a hacer un pequeño resumen. Mira, la mayoría o todos los estudios que se han hecho para determinar los efectos nocivos de la radiación se han hecho con personas que estuvieron expuestas a altísimos niveles de radiación ionizante. Las personas que estuvieron expuestas a la bomba de Hiroshima en Japón, y personas que han tenido accidentes en centrales nucleares y estas cosas, que por lo regular son efectos que vemos casi siempre con niveles de radiación muy altos, y estamos hablando de más de 500 milisieverts. Recuerda cuando te dije que una mamografía puede llegar a tener hasta 0,2 milisieverts. Uh-huh. Entonces, mira, 0,2 milisieverts. Los estudios que han demostrado o en donde se ha podido probar efectos nocivos verdaderos de la radiación han sido hechos con personas que verdaderamente han tenido exposición a radiación ionizante a unos niveles muy superiores. Lo cual no se da en una radiografía, por ejemplo. Lo cual no se da ni en una radiografía normal, ni en ningún método diagnóstico del día a día que nosotros los médicos utilizamos para el estudio de enfermedades. Quitemos ese miedo. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. Mira, te voy a contar algo. Estamos más propensos a morir en un accidente de tránsito que en un cáncer generado por una radiación ionizante de un estudio de imágenes diagnósticas. Está muy clara. Estamos más propensos a morir ahogados aquí en el río Medellín o en algún lugar que verdaderamente esto. O sea, se dice que es 24 veces más fácil morir en un accidente de tránsito que por radiación ionizante. Ah, no. Entonces, qué tranquilidad. Entonces, sinceramente, es algo para tener en cuenta. Es una medida que no podemos despreciar, pero tampoco vamos a dejar de hacernos los estudios diagnósticos necesarios por tenerle miedo a la radiación. Yo les quiero también decir que no hay un solo estudio que haya demostrado que la radiación ionizante, o sea, las rayos X, utilizadas en diagnóstico por imagen, haya causado desde algo. El punto de vista diagnóstico médico, haya causado, no hay un solo estudio que haya causado cáncer o algún tipo de enfermedad, ¿sí? De pronto ha habido casos de quemaduras y algunas cosas que es otro tipo en cómo la radiación afecta a las células. Uh-huh. Porque algo que no he dicho y es bueno saber, y es que la radiación puede llegar a afectar nuestras células en diferentes puntos de la célula, en la membrana celular, en el citoplasma y en el núcleo. Y las lesiones más complicadas son a nivel del núcleo, entonces que son las que pueden llegar a producir efecto a largo plazo. Uh-huh. Y para esto se necesita gran cantidad de energía de rayos X o ionizante, entonces no es así fácil. Más claro no canta un gallo, creo que nos da un parte de tranquilidad el doctor Cuéter en este programa. Otra pregunta, buenos días, una persona que tiene localizado un cáncer y le toman muchas radiografías, pues volvámoslo a hablar, ¿puede presentar cáncer en otra parte del cuerpo debido a la radiación? Ahí tendríamos que saber cuántas radiografías le vamos a hacer, ¿verdad? Si le hacemos una radiografía 10 veces al día durante 10 años, es posible que sí, pero esto no se usa en diagnóstico por imagen. O sea, uh-huh. Las radiografías que los médicos ordenamos, sinceramente las necesitamos para hacer un control, claro, evolutivo de la enfermedad, o para diagnosticar o para seguir la evolución de la enfermedad. Y este número de radiografías que pueden llegar a ser, 10, 15, 20, verdaderamente depende del tiempo en que estuvo convaleciente el paciente, que estuvo en la unidad de cuidados intensivos o en terapia intensiva o en hospitalizado, qué sé yo. Pero los exámenes diagnósticos que los médicos ordenamos, sabemos que los necesitamos para seguir la evolución de la enfermedad. Entonces, por muchos que mandemos, no creo que lleguemos a llegar hasta allá, a producir un cáncer por absolutamente esto. De acuerdo. Otra pregunta que de alguna manera la habíamos respondido, pero de pronto nuestra televidente en Piedecuesta Santander
Doña Lili acaba de llegar. Un abrazo para usted, mi señora. Buenos días. He oído decir que las mamografías pueden aumentar el riesgo de cáncer en los senos. Quisiera saber qué hay de cierto. Como dije anteriormente, exacto, una mamografía hoy en día está dando una radiación de más o menos entre 0,1 a 0,2 o 0,3 milisieverts. Esto es muy poco. Uh-huh. Esto es lo mismo que ella recibe de radiación en 10 días en Cartagena, en la playa, exponiéndose al sol, más o menos. Entonces, es prácticamente... Entonces, relájate. Sí. Ahí estamos aprendiendo todos junticos, desmitificando tantos temores que hay por allí en el imaginario sobre el tema de la radiación. Y hoy, otro paréntesis, porque tenemos otra vez nuestra sección Noticias Ana Quesada. Y sigamos en Sana que Sana aprendiendo juntos sobre la radiación, sobre la radiología intervencionista, que es la que se utiliza en el mundo de la salud. Mediante esta, los radiólogos intervencionistas utilizan imágenes como ecografías, resonancias y tomografías para ayudar a guiar en algunos procedimientos, introduciendo sondas, alambres y otros instrumentos para diagnosticar o tratar afecciones en el cuerpo, evitando así una cirugía abierta. Volvamos a la clínica Cardiovid. Queremos seguir mostrando esos equipos de este tipo, de radiología intervencionista o de rayos X, que tienen en nuestra clínica hermana Cardiovid. Vemos el equipo y regresamos. Es un equipo de rayos X convencionales. Este equipo es un equipo de rayos X convencional. En este equipo lo utilizamos para tomarle rayos X de tórax, de antebrazo, todo lo osteomuscular que puedan necesitar los pacientes de la clínica. Es un equipo muy funcional, se puede mover en varias direcciones, acercar o alejar el tubo a necesidad del examen. Los requerimientos que necesita la clínica, este equipo no los da completamente. En esta podríamos estar haciendo un rayos X de hombro o alguna articulación que necesite el paciente. También lo podemos utilizar para hacer posiciones en decúbito supino, abdómenes, columnas, lo que requiera el paciente. Seguimos hoy en Sana que Sana, otras inquietudes en el WhatsApp para el doctor radiólogo invitado Jorge Cuéter. Veamos. Buenas tardes, les hablo desde Cartagena, un abrazo muy grande a los cartageneros. Mi pregunta es, me han hecho dos cirugías en la cabeza y cada 6 meses me hacen resonancia magnética. ¿Me puede afectar en algo tanta radiación? Seguimos retomando asuntos que ya hemos tocado, pero sigue habiendo dudas, entonces por eso volvemos a hablar de eso. No, la resonancia magnética no emite radiación ionizante. Entonces, no tiene nada que ver la radiación ionizante con la resonancia magnética. Te puedes hacer 2, 3, 4 resonancias magnéticas que necesites porque el médico, tu médico tratante te la está ordenando y esto no produce radiación ni te va a afectar en nada. Perfecto. Para saludarlos y felicitarlos, muchas gracias. Para preguntarle al doctor los pro y los contra del microondas, y aquí le voy a hacer varias preguntitas de esas cotidianas que todos tenemos. ¿Qué tanto afectan la salud de los microondas? También lo habíamos nombrado, pero volvamos. A ver, los microondas funcionan con un tipo de onda electromagnética, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la radiación ionizante es un tipo de onda electromagnética. Para hacerlo más amplio, las ondas electromagnéticas son muchas. Sigue hablando, doctor. Son muchas. Aquí está un poco torcida, nos va a dar dolor en el cuello, pero aquí vemos las diferentes ondas electromagnéticas. Aquí vemos en esta amplitud de onda muy corta los rayos gamma, que incluso penetran más y son más letales que los rayos X, ¿correcto? Okay. Aquí se encuentran los rayos X más o menos en este rango, con un poco más de amplitud de onda. Y acá, al final, vemos el microondas. Yo quiero mostrar párese aquí. Tranquilo. Al final vemos el microondas. Entonces, estas son mayor amplitud de onda. Esto es lo que llamamos amplitud de onda. Yo voy a irme por acá. Vemos la amplitud de onda, vemos okay. Que aquí la amplitud de onda es mayor, ¿sí? Entonces, estas ondas electromagnéticas que manejan amplitudes de onda más cortas, por lo regular también tienen mayor capacidad energética, tienen más energía. Esa energía es la que nos las hace penetrar a nuestro cuerpo y por eso es que sirven para hacer diagnóstico por imagen. Estas otras que tienen mucha amplitud de onda no penetran, no tienen tanta energía y no van a penetrar a nuestro cuerpo. Okay. Es como yo querer meter mi carro
en un garaje muy pequeño, no me va a entrar, correcto, porque la amplitud es muy grande, la amplitud de onda de ellos no va a entrar. Pero no me hace daño. Más o menos para hacerle un ejemplo, yo estoy tratando de ser bien didáctico, ¿sí? Y lo está entonces logrando. No va a entrar, no van entrando. En cambio, esta sí tiene mucha energía, correcto, y esa energía es la que les permite entrar hasta nuestro cuerpo. Por eso el microondas, que es una onda electromagnética, entonces, de aquí para acá son ionizantes y de aquí para allá son no ionizantes. O sea, las no ionizantes no penetran a nuestro cuerpo de esa forma. Entonces, no van a ser letales o tan peligrosas como estas, correcto. E incluso miramos que las gamma están más, son más peligrosas que las mismas rayos X. Después vienen las rayos X y acá está la luz ultravioleta, que es entre ionizante y no ionizante, porque la luz ultravioleta que emite el sol. Recuerda que cuando vamos a la playa nos dicen colócate bloqueador solar porque protegiéndonos de esta luz ultravioleta que puede causar quemaduras, ¿sí? Y otras cositas en nuestra piel precisamente por esto. Porque viene luz ultravioleta que viene de tipo C, de tipo A, de tipo B. Entonces las más letales son las C, pero afortunadamente no llegan mucho hasta nosotros porque son bloqueadas por la capa de ozono. En resumidas, doctor, nos queda un minuto y se puede volver a sentar. Voy a olvidar la vuelta que está en su casa. Tampoco hay que preocuparse por el microondas. Tenemos de verdad un minuto, doctor. Los celulares que al lado de la cama no las ponga. Que tener esos transmisores cerquita, esos postes. Mira, los celulares, no existe ningún estudio fundamentado, verdaderamente serio, que haya demostrado que esto puede perjudicar verdaderamente la salud. Uh-huh. Pero tampoco podemos tener tanta confianza. Entonces, sí, podemos dejar el celular un poco más lejos también. El celular funciona en un amplio, en una longitud de onda, una amplitud de onda más o menos muy parecida a la del microondas, a lo de los teléfonos, a la del Wi-Fi y la de todas estas cosas. Entonces, ellos probablemente pueden interferir, no para producir cáncer, pero sí de pronto para interferir en otras cosas. Dolor de cabeza. Yo te decía antes que existe, yo no la conozco, pero existe un arma que funciona en la frecuencia de más o menos 2.5, 2.4 Hertz, gigahertz, y esta arma quema. Uh-huh. Sí, quema, es una onda electromagnética que llega a quemar como un microondas, entonces puede quemarnos a nosotros o puede, qué sé yo, producir un dolor de cabeza, otra cosa. Pero no cáncer. Puede elevar la temperatura. No, cáncer no. No hay nada demostrado que diga esto todavía. O sea, un estudio científico verdaderamente serio no existe. Y eso aplica con lo de los transmisores y las antenas cerquita. Y eso aplica para los transmisores, para las antenas, para el radio y para todas estas cosas. Doctor, yo quería hacerle muchas más preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Entonces yo digo que un parte de tranquilidad. El uso en materia de salud de la radiación, de los rayos X en particular, se hace como debe ser, evitando riesgos, y si el especialista manda el examen es porque así debió haber sido. Sí, nosotros los médicos queremos la salud de nuestros pacientes, no le vamos a mandar algo que lo va a dañar verdaderamente. Si lo necesitamos, lo mandamos. Y en la medida en que lo mandamos y en la dosis en que se está utilizando en medicina, no son letales ni verdaderamente creo que lleguen a producir un deterioro tan grave de la salud. Doctor Jorge Cuéter, radiólogo invitado, muchísimas gracias por estar con nosotros y a la clínica Cardiovid por prestárnoslo este ratico. Recuerden que tenemos estos productos de Televid, que es el tríptico del Papa Francisco, las vírgenes de la vida en sus diferentes tamaños, y mañana vamos a hablar de un tema también muy interesante. Vamos a hablar de cirugía bariátrica. ¿Qué es cirugía bariátrica? Pues mañana lo verán, pero un adelantico, son esas cirugías que buscan tratar la obesidad mórbida, problemas de obesidad bien complicados a través de esta cirugía. Mañana será nuestro tema en Sana que Sana. Gracias nuevamente, doctor, y ustedes feliz resto de día y hasta mañana.